Señoras y señores, en la pantalla se mostrará información de la policía local. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes allí en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Todo listo, señoras y señores. A continuación, aguanten, corazones, aguanten. Ya estamos disfrutando del partido. River Plate frente a Sao Paulo. Abre el juego por la izquierda. Rojas. Maidana decide abrirla por la derecha. Martins. Va fuerte abajo, sin falta. Impecable la recuperación. No, muy flojo el pase. Pelotazo al sector opuesto del campo. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Benítez abre muy bien la defensa con este pase. Nuevamente cambia de manos la pelota. Paradela. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Benítez. La revienta. Largo pelotazo a dividir. La juega profunda. Recibe en zona peligrosa. Impresionante disparo. Bien el arquero, es fenomenal. Benítez remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Trató de hacerla individual, pero lo cortaron justito. La filtra la carrera. Falta, tiro libre, nada que discutir. Benítez. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. River Plate no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. ¿Qué opinión te merece esta primera parte, Diego Latorre? Flojo primer tiempo, flojísimo. El equipo no jugó nada, no creó situaciones, no pateó el arco. Un planteo demasiado mezquino. Nos vamos al descanso final de la primera parte con un 0-0. Para los rezagados, no se preocupen. Esto recién reanuda. No se perdieron nada. Quiero creer que esto no va a terminar 0-0. A ver, muchachos, vamos a darle emoción a los hinchas. Por favor.
Intercepta y se queda con la pelota. Benítez. Carrascal. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta, y se lleva la pelota. Linda pelota, qué bien lo vio. Atento, firme y seguro, las pelotas del arquero. La cantidad de espectadores de este partido fue de 71.898. Vio el desmarque, atención. Carrascal. Necesitábamos gol del River Plate. Qué bien entró esa pelota, imposible para el arquero. La colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí, eso quién lo sabe, pero de todas maneras fue un gran gol. Se reanuda el encuentro. Estamos 1-0. Se hizo esperar, pero se pusieron en ventaja. ¿Cuidarán el resultado sabiendo que no queda tanto por jugar? Llega justo para interceptar. Martins y la pelota. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Está haciendo lo que tiene que hacer. No les queda otra que salir a buscarlo, ¿no? Así es, Rodo. Lo vio bien, busca el pase. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte, muy atento. Lo toca, sí, es falta. Tarjeta amarilla es lo que marca el árbitro, fuerte ya de tiempo. Se está realizando un cambio. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como... Le entra muy mal. Es infracción. Epa, para mí era una amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. ¿Cómo sacó esa pelota? Muy bien resolvió, muy bien. No fue nada fácil, una gran atajada, Lee bien y corta el pase. Ay, 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 qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Pierden el cuerpo a cuerpo, bien defendido. La orden del árbitro se ha terminado.